Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿cómo estás y cómo te sientes? En este clip de YouTube voy a compartir mis puntos de vista del partido Vox de España en obviamente en español para la gente española. Tuve muchos clips de YouTube del partido Vox, pero no eran en español, eran en inglés. Entonces me gustaría compartir mis puntos de vista en español para todos ustedes. Hay varias cosas que me gustan del partido Vox y hay algunas cosas que no me gustan del partido Vox. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el concepto de las peleas de los toros. Yo conozco que el toro es un símbolo de España y obviamente hay muchas personas que les gustan símbolos como los toros en España. Pero yo creo que en los derechos para los animales. Las peleas de los toros es la única cosa que no me gusta de España. Hay mucha sangre y mucho más. Si la gente española quiere cosas como el toro como un símbolo oficial, no me importa. Pero no creo que en las cosas como las peleas de los toros. Otra cosa que no me acuerdo con el partido Vox es el concepto del aborto. En varias entrevistas a través del internet, los miembros del partido Vox dicen que son pro vida, pero en mi caso no soy pro vida. Me gustaría decir que el acto del aborto obviamente es muy feo. No entiendo por qué hay muchas personas en el internet en las redes sociales que dicen cosas como llamar tu aborto y cosas como así, porque es muy, muy feo y no me gustan las cosas como así. Al mismo tiempo, entiendo por qué hay muchas razones para tener un aborto para una mujer. Los abortos deben ser en los primeros 3 meses, nada más ni menos. Hay 3 cosas que estoy de acuerdo con el partido Vox. Por ejemplo, estoy de acuerdo con sus puntos de vista del feminismo radical. Estoy de acuerdo con sus puntos de vista con la religión islámica. Porque obviamente no soy un fan de las religiones. Pero yo creo que el Islam es la religión más peligrosa. Y finalmente estoy de acuerdo con sus puntos de vista de las separatistas en Cataluña. Muchas personas en el movimiento separatismo dicen que son gente de paz, pero es el contrario. Como sabemos, hay muchos actos violentos en el movimiento y dicen muchas cosas locas. Por ejemplo, Catalonia es la primera nación del mundo, o cosas como así. Finalmente, no creo que el partido Vox es en la extrema derecha. Yo creo que las personas en el partido son personas normales en la derecha. ¿Qué piensas, chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler.